Mensaje de la Virgen del 25 de julio de 2001 Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a acercarse aún más a Dios a través de la oración personal. Aprovechen el tiempo de reposo y den a su alma y a sus ojos el reposo en Dios. Encuentren la paz en la naturaleza y descubrirán a Dios Creador, a quien podrán agradecer por todas las criaturas. Entonces encontrarán gozo en sus corazones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Señor, abre mis labios y mi boca proclamarán tus alabanzas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy meditaremos del libro del Tratado de la Verdadera Devoción, Numerales 257 al 260. Del amor a Jesús sobre todas las cosas. Bienaventurado el que conoce lo que es el amor de Jesús y despreciarse a sí mismo por Jesús. Conviene dejar un amado por otro amado, porque Jesús quiere ser amado por todas las cosas. El amor de la criatura es engañoso y mudable. El amor de Jesús es fiel y durable. El que se llega a la criatura caerá con lo caedizo. El que abraza a Jesús afirmará en Él para siempre. Ama a Jesús y tenerle por amigo, que aunque todos te desamparen, Él no te desamparará ni te dejará perecer en el fin. Tu amado es de tal condición que no quiere consigo admitir a otro más. Él solo quiere tener tu corazón y como rey sentarse en su propia silla. Si tú supieras bien desocuparte de toda criatura, Jesús morará de buena gana contigo. He aquí algunas prácticas interiores muy propias para lo que el Espíritu Santo llaman a una alta perfección que en cuatro palabras se reducen a ejecutar todas las acciones por María, con María, en María y para María, a fin de practicarlas más perfectamente por Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús. Es menester ejecutar las acciones por María, es decir, es menester obedecer en todo la Santísima Virgen y conducirse en todo por su Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Los que son guiados por él son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de María son hijos de María y por consiguiente hijos de Dios. Y entre tanto devoto de la Santísima Virgen, no hay verdaderos y fieles devotos que los que conducen por el Espíritu. Porque el Espíritu de María es el Espíritu de Dios, ya que ella no, no se guió jamás por su propio Espíritu, sino que siempre por el Espíritu Divino. De tal modo se hizo dueño de María, que vino a ser su propio Espíritu. Qué dichosa es un alma cuando está todo poseída y gobernada por el Espíritu de María que es el espíritu suave y fuerte, celoso, prudente, humilde, intrépido, puro y fecundo. Es necesario hacer todas nuestras obras con María, es decir, que debemos, en nuestras acciones, mirar a María como modelo acabado de la virtud y perfección que el Espíritu Santo ha formado en una pura criatura para que lo imitemos según nuestra capacidad. Es menester, pues, que cada acción miremos cómo María ha hecho o la haría si estuviera en nuestro lugar. Para esto debemos examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante su vida, particularmente primero la fe viva por la cual creyó sin titubear, la palabra del ángel y creyó fiel y constantemente hasta el pie de la cruz. Segundo, su humildad profunda que la ha hecho ocultarse, callarse y someterse a todo y colocarse siempre última. La práctica para hoy es seguir conociendo a Jesús y María. ¿Y María, cómo la vamos a imitar? Ella era obediente de la ley de Dios y ella amaba a Dios incondicionalmente por todas sus gracias, sus frutos que tenía. Pero nosotros, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos a Él, ni conocemos por qué hace las cosas que hace, ni las cosas que dice? ¿Y cómo vamos a saber por qué hace lo que hace, dice lo que dice y por qué nosotros debemos hacer tal o cual cosas? para estar con él y cómo vamos a aprender todo eso con la Biblia. Por eso anteriormente la práctica de hace unos días era la de leer todos los días la Biblia, que espero que sigamos cumpliendo. Esta práctica va acompañada de esa otra práctica. ¿Cuál es? La de leer todo el catecismo de la Iglesia Católica, pero también sin agolparnos, sin aglomerarnos, porque no tiene sentido abarcar mucho si no le vamos a prestar sentido. Vamos a ir de a poquitito del principio al último también leyendo el catecismo. Y está muy bueno hacerlo en paralelo a la Biblia para que vayamos entendiendo también la Biblia. Uno tiene que ver con otro. Son nuestras armas fundamentales, más allá también del rosario. Y más en estos tiempos tan confusos en que... Está todo muy mezclado y también hay muchas falsas doctrinas dando vueltas, o que uno dice una cosa, otro dice otra, y a veces pasa hasta con el sacerdocio. Un sacerdote te va a decir una cosa, otro es otra, uno es más modernista, uno es más conservador, entonces no, no tenemos un norte. Entonces, ¿cuál va a ser el único norte aunque se caiga el mundo entero? Aunque un sacerdote pueda o no equivocarse, aunque un papa o no pueda equivocarse, porque pueden equivocarse, son seres humanos como todos nosotros, es con el catecismo y la Biblia. Ahí no hay pérdida. Entonces vamos a ir leyendo las dos cosas también, de a poquitito, vayamos por fragmentos. Al catecismo de la Biblia podemos descargarlo desde Internet o podemos comprar uno en alguna librería católica o también si me mandas por privado, bueno, yo te descargo un, eh, eh, un catecismo en PDF, así te queda. También lo puedo imprimir pero te va a salir más caro que comprar uno, pero puedes irlo leyendo también desde Internet. Lo importante es que lo tengas. Vienen dos clases del catecismo entero, el que es el de estudio y el compendio. El compendio más cortito, más de uso doméstico, que es más de a través de preguntas. También puedes utilizar eso. La ideal es que fuera el otro porque es más completo. Pero si quieres leer el compendio, también se puede el compendio. La idea es que leas esas dos cosas y que te lo pongas como meta, que no se te vaya en tu vida esa meta, si no, no vas a poder entender todo lo que pasa en nuestra fe. Oraciones que se rezarán desde el día 27 al 33 inclusive. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, Óyenos, Cristo, Óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos, espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícanos, espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícanos, espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícanos, Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos, Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos, Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos, Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicios, perdónanos Señor. Sednos propicio, escúchanos Señor. De todo mal líbranos Señor. De todo pecado líbranos Señor. De tentaciones e insidias del demonio líbranos Señor. De la presunción y desesperación, líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu del mal, líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán. Por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no te constrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu. Te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oración. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentanos en la paz. Trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres, un solo honor. Amén. Letanía del Santo Nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos, Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos, Jesús, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios, Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, candor de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la Gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, amable, ten piedad de nosotros. Jesús, admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte. Ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del Gran Consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, amador de la castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, amador nuestro. Ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de paz, ten piedad de nosotros. Jesús, autor de la vida, ten piedad de nosotros. Jesús, modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, celador de las almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Refugio nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, Tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, Buen Pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz Verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, Sabiduría Eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Bondad Infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicio, perdónanos, eh. perdónanos Jesús. Sednos propicio, escúchanos Jesús. De todo mal líbranos Jesús. De todo pecado líbranos Jesús. De tu ira líbranos Jesús. De los lazos del demonio líbranos Jesús. Del espíritu de fornicación Líbranos, Jesús, de la muerte eterna, líbranos, Jesús. Del desprecio de tus inspiraciones, líbranos, Jesús. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Jesús. Por tu nacimiento, líbranos, Jesús. Por tu infancia, líbranos, Jesús. Por tu vida divina, líbranos, Jesús. Por tus trabajos, líbranos, Jesús. Por tu pasión y gloria, líbranos, Jesús. Por tu cruz y desamparo, líbranos Jesús. Por tus angustias, líbranos Jesús. Por tu muerte y sepultura, líbranos Jesús. Por tu resurrección, líbranos Jesús. Por tu ascensión, líbranos Jesús. Por tus gozos, líbranos Jesús. Por tu gloria, líbranos Jesús. Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo. Jesús, perdónanos. Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo, Jesús. Escúchanos. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos, Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos, Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Señor Jesucristo que dijiste, pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos, derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Montfort a Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos para testiguaros mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra Majestad. Y en mi grandísima miseria mi universal suplemento. Ay Señor, tan miserable soy que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes. Me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo. Si pudiera ser que conociera a todo el mundo que si no fuera por María estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio. María está en mí. qué facta es mí. Oh, qué tesoro. Oh, qué consuelo. Y de ahora en adelante, ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud. Antes la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. Mil y mil veces, como San Juan Evangelista al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. Cuántas veces me he entregado a ella, pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido. Como vos queréis, la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arráncala. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de la vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús que vives en María. Ven, oh Jesús que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu Divino y Santidad, tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, dan, danos tus luces y en pos de ti podremos caminar. Reina Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén. Soy todo tuyo, oh María, y cuanto tengo es tuyo. Hoy meditaremos del libro del Tratado de la Verdadera Devoción, numerales 248 al 256. El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María, es decir, la encarnación del verbo. Me contentaré con decir dos palabras. Que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y menos conocido, que este misterio, Jesús en el seno de María, al que por ello denomina los santos, la sala de los secretos de Dios escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos, que este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida por la aceptación que hizo de ellos. Por eso, al entrar al en mundo, dice aquí, estoy yo para realizar tu designio que este misterio es por consiguiente el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y la gracia de todos ellos. Y por último, este misterio es el trono de la misericordia y generosidad de Dios. Es el trono de la misericordia divina con nosotros porque, dado que no podemos acercarnos a Jesús sino por María, no podemos ver a Jesús ni hablarle sino por medio de ella. Ahora bien, Jesús, que siempre complace a su querida madre, otorga siempre... Allí su gracia y su misericordia a los pobres pecadores. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia. Es el trono de su generosidad con María, porque mientras Jesús, Nuevo Adán, permaneció en María, su verdadero paraíso terrestre realizó en él ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzarán a comprenderlas. Por ello, los santos llaman a María la magnificencia de Dios como si Dios fuera magnífico en María. Es el trono de la gloria que Jesús tributa al Padre, porque María aplacó él perfectamente a su Padre, irritado contra los hombres. En ella reparó perfectamente la gloria que el pecado había arrebatado en ella. Había arrebatado en ella por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo dio al Padre más gloria que la que le habían dado todos los sacrificios de la ley antigua, y finalmente en ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. Recitación del Ave María y del Rosario. Tendrán gran devoción a la recitación del Ave María o la salutación angélica, cuyo valor, mérito y excelencia y las necesidades apenas conocen los cristianos, aún los más instruidos. Ha sido necesario que la Santísima Virgen se haya aparecido muchas veces a grandes y muy esclarecidos santos, como Santo Domingo, San Juan de Capistrano o al Beato Alano de Rupert. Para manifestarles por sí mismo el valor del Ave María. Ellos escribieron libros enteros sobre las maravillas y la eficacia de esta oración para convertir las almas. Proclamaron las voces y predicaron públicamente que habiendo. Comenzado la salvación por el mundo por el Ave María, esta oración está vinculada también a la salvación de cada uno en particular, porque esta oración hizo la tierra seca y estéril y produjese el fruto de la vida. Por tanto, esta oración bien rezada hará germinar en nuestras almas la palabra de Dios y producir el fruto de la vida. Jesucristo, que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma para hacerle fruto producir fruto en tiempo oportuno y que un alma que no es regada por esta oración celestial no produce frutos, sino malezas, espinas y está muy cerca de recibir la maldición. Esto es lo que la Santísima Virgen reveló al beato Alano de Rupe, como se lee en el libro de La dignidad del Rosario y luego en Cartagena, sabe si sí, hijo mío, hazlo conocer a todos, que es la señal probable y próxima de condenación eterna tener adversión y tibieza en diligencia por la Citación de la salutación angélica que trajo la salvación a todo el mundo. Palabras tan consoladoras y terribles a la vez, tantos que nos resistiríamos a creerlas si no la garantizara la santidad de este santo varón y de Santo Domingo. Antes que él... Y después la de muchos grandes personajes junto con la experiencia de muchos siglos, pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación como los herejes impios y orgullosos y mundanos odian y desprecian el ave María y Rosario. Los herejes aprenden a rezar el Padre nuestro, pero no el Ave María ni el Rosario. A este consideran con horror, antes llevarían consigo una serpiente que un rosario. Asimismo, los orgullosos, aunque católicos, teniendo que tienen las mismas inclinaciones que su padre Lucifer desprecian o miran con indiferencia el Ave María y consideran el rosario como devoción de mujercilla. Solo bueno para ignorante y analfabeto, por el contrario, la experiencia enseña que quienes manifiestan grande señala de predestinación, estiman y rezan con gusto y placer el Ave María. Cuanto más unidos viven a Dios, más aprecian esta oración. La Santísima Virgen lo decía el Beato Alano, a continuación de las palabras antes recitadas. No sé cómo ni por qué, pero es real. No tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios que observar si gusta rezar el Ave María y el Rosario. Digo si gusta, porque puede suceder que una persona esté natural o sobrenaturalmente imposibilitada de rezarlo, pero siempre los estima y los recomienda a otros. Recuerden almas predestinadas y esclavas de Jesús en María que el Ave María es la más hermosa de las oraciones después del Padre Nuestro. El Ave María es el más perfecto cumplido que pueden dirigir a María, ese perfecto el saludo del Altísimo que le envió por medio de un ángel para conquistar su corazón y fue tan poderoso Dado sus secretos e encantos sobre el corazón de María, que no obstante su profunda humildad, ella dio su consentimiento en la encarnación del verbo. Con este saludo, debidamente recitado, también ustedes conquistarán infaliblemente su corazón. El Ave María, bien dicha, o sea, con atención, devoción y modestia, es, según los santos, el enemigo del diablo y a quien hace huir, y el martillo que lo aplasta. Es la santificación del alma, la alegría de los ángeles. La melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. El Ave María es un rocío celestial que hace fecunda al alma, es un casto y amoroso beso que damos a María en una rosa encarnada, que los presentamos en una perla preciosa, que ofrecemos en una copa de ambrosía y néctar divino que le damos. Todas estas comparaciones son las de los santos. Les ruego pues con insistencia por el amor que les profeso Jesús y María que no contenten con rezar la coronilla a la Santísima Virgen, recen también el rosario y si tienen tiempo, 20 misterios todos los días a la hora de la muerte bendecirán el día y la hora en que aceptaron mi consejo. Y después de haber sembrado en las bendiciones de Jesús y de María cosecharán las bendiciones eternas. A siembra generosa, cosecha generosa. Recitación del Magnificat. Recitarán frecuentemente el Magnífica, ejemplo de la Beata María de Ojines y de muchos otros santos para agradecer a Dios las gracias que otorgó a la Santísima Virgen. Magnífica es el único cántico compuesto por la Santísima Virgen, o mejor, en ella por Jesucristo que hablaba en la boca de María, que es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. Es la más humilde y reconocido y a la vez el más sublime y elevado de todos los cánticos en el que hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles ignoran. Gerson, tan piadoso como sabio, después de haber empleado gran parte de su vida en componer tratados tan llenos de erudición y piedad sobre materias tan difíciles, no pudo menos de temblar al emprender hacia el final de su vida la explicación del Magnífica, a fin de coronar con esta todas sus obras. En volumen, folio... nos refiere a muchas y admirables cosas de este hermoso y divino cántico. Entre otras, afirmas que la Santísima Virgen lo rezaba con frecuencia y particularmente en la acción de gracias después de la Sagrada Comunión. El sabio Benzonio, al explicar el Magnificat, se refiere muchos milagros obrados por su virtud y dice que los diablos tiemblan y huyen cuando oyen estas palabras del Magnificat. Él hace proezas con su brazo y dispersa a los soberbios de corazón, precios del mundo. Los fieles servidores de María deben poner gran empeño en menospreciar y aborrecer y huir de la corrupción del mundo y servirse de las prácticas de menosprecio de los mundanos que hemos indicado en la primera parte. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos en el día trigésimo segundo, y ya no falta nada para nuestra consagración un par de días. Por eso tenemos que seguir eh, preparándonos debidamente, siendo fieles a, a las prácticas de devoción que nos hemos propuesto para estos días de preparación, sin bajar los brazos, sin desanimarnos y seguir, seguir hacia adelante. Y hoy queremos meditar en dos prácticas exteriores que, que trae San Luis en el tratado, que son dos prácticas... Muy importantes, aunque son prácticas exteriores, son muy importantes. Y de todas las prácticas exteriores que hemos mencionado, nos parece que estas dos que vamos a mencionar son las más importantes. Porque aunque son exteriores, tienen mucho, mucho de interiores. Es decir, que implican actos de fe, de amor, que son realmente muy importantes para nuestra salvación y para realmente ser fieles, devotos de María Santísima y verdaderos esclavos de amor. La primera de estas prácticas exteriores es recordar y celebrar el misterio del verbo encarnado. O sea, es celebrar Exteriormente, incluso, recordar el momento mismo en que la segunda persona, la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, se encarna en el seno de María Santísima, asume una naturaleza humana, el momento en que Dios se hace hombre, sin dejar de ser Dios, por supuesto. Ese momento es sumamente trascendente, es el primer misterio de, de Jesucristo. Y es ese instante en que Dios se hace hombre, es justamente el instante en que la historia se divide en dos, porque la eternidad entra en el tiempo y, y se da ese maravilloso intercambio del cual hablan los padres de la Iglesia. Dios se hace hombre y el hombre se hace divino, se hace como Dios de algún modo. Dios se hace hijo del hombre y el hombre se hace hijo de Dios. Y este gran, gran misterio insondable, del todo trascendente, que ni los ángeles logran comprender acabadamente. Todo sucede en el seno de María Santísima, en el seno de nuestra Madre. Y allí, en ese mismo instante, vemos de manera gráfica, podemos decir, plástica, podemos palpar este misterio y ver allí nuestra consagración a María Santísima porque en ese mismo instante Dios se hace esclavo de María Santísima. A San Luis le interesa ver justamente en este hecho, en la encarnación del Verbo eterno, que el Verbo del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace dependiente de María Santísima, se hace su prisionero para vivir en ella, de ella y por ella. Por eso decimos que Dios es el primer esclavo de amor de María Santísima, porque se hizo su hijo en el vientre y quedó totalmente a disposición de ella. Quedó totalmente a disposición de ella. Por eso el primer esclavo de amor de María es Dios mismo. Dice San Luis que esta dependencia queda de manifiesto justamente en el hecho de que el verbo se hace carne, en el momento en que Jesucristo se hace prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Entonces, cuando nos hacemos esclavos de amor de la Virgen, lo que hacemos es, en primer lugar, imitar a Jesucristo, quien se escondió en María Santísima por nueve meses. Debemos entonces honrar y venerar este misterio de Dios hecho hombre, María Virgen. Hay que recordar ese momento en que Dios se hace hombre. Porque es un, es un acontecimiento del todo mariano. Porque sucede justamente en este bellísimo escenario que es la Virgen Santísima. Es el misterio del verbo encarnado lo que hay que recordar y venerar. El momento de la anunciación en que el ángel le anuncia a María que ella será la madre de Dios y le pide su consentimiento. Y ella responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. 25 de marzo. Por eso todos los 25 de marzo son para nosotros esclavos de amor en la Virgen días de, de gran fiesta para celebrar, día en que de algún modo también queremos renovar esa consagración. Por eso cada 25 de marzo tenemos que celebrarlo debidamente y tenemos que recordar que Dios es el primer esclavo de María Santísima. Por supuesto decimos que Dios depende de ella no totalmente porque se hace eh, se hace un niño fue concebido en el seno de la Virgen María pero Dios siendo Dios no depende de nadie pero quiso depender de la virgen al asumir una naturaleza humana para mostrarnos el modo de llegar al cielo el modo en que tenemos nosotros de hacernos hijos de Dios. El modo en que Él usó para hacerse hijo del hombre es el modo que nosotros tenemos que usar para hacernos hijos de Dios. Este modo es María. Por eso es tan importante la devoción a, San, a la Virgen Santísima. El misterio del Verbo Encarnado es uno de los misterios centrales y más importantes para nosotros esclavos. De María Santísima. Tenemos que venerarlo, amarlo y tratar de, de entenderlo cada vez más. Es un misterio, nunca se puede comprender. Con nuestra inteligencia creada, nunca podemos abarcarlo completamente. Si fuese así, entonces dejaría de ser un misterio. Pero justamente es un misterio decir que ah, siempre, siempre, incluso en, en el cielo, va a haber cosas que no podamos entender. Pero, de todos modos, siempre se puede conocer más y más de este misterio del verbo encarnado, que es Jesucristo. Siempre podemos conocer más y más. San Juan de la Cruz decía, hay mucho por ahondar en Cristo. Hay mucho por ahondar en Cristo, para conocerlo más. Mucho por ahondar en Cristo. Dice San Luis, lleno de, de admiración, el tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María, es decir, de la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir en dos palabras que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y menos conocido, que en este misterio Jesús, en el seno de María, al que por ella denominan los santos la sala de los secretos de Dios, Escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos, que en este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida por la aceptación que hizo de ellos. Por eso decimos que, que la redención ya se encuentra en ese mismo instante de la, la concepción de nuestro Señor en escena de María Santísima. La salvación del género humano está ahí presente en escena de María Santísima. Este misterio es por consiguiente el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y la gracia de todos ellos. Y, y por último, este misterio es el trono de la misericordia, generosidad y gloria de Dios. Y este misterio se llevó a cabo en María Santísima. Muy bien, entonces esa es la primera práctica exterior que queremos eh, mencionar hoy. La celebración. Y, y el recuerdo del misterio del Verbo encarnado. Pero también hoy tenemos que hablar de otra práctica exterior que es realmente sumamente importante. Y que, es, que podemos decir que es, es clave en nuestra relación con María Santísima. Si no está esta práctica exterior, Difícilmente, es casi imposible ser fieles devotos de María Santísima. Aún más es casi imposible, podemos decir, llegar al cielo. Y esta práctica es el rezo del Santo Rosario. Es una oración del Todopoderosa. Una oración que realmente nos ata al cielo podemos decir que el rosario es esta es esta cadena que queremos usar todos los días para para realmente encadenarnos a Jesús por medio de María Santísima los números el texto que va del número 249 al 254 es uno de los textos más hermosos y profundos que se han escrito sobre el Ave María del Rosario. Por eso los invito realmente a leer y releer este fragmento del número 249 al 254, para poder realmente entender y valorar la grandeza de esta oración, el Rosario. Quería leer este párrafo, que puede ser que sea el más hermoso de entre todos los párrafos de este fragmento. Dice San Luis, el Ave María, bien dicha, o sea, con atención, devoción y modestia, es, según los santos, el enemigo del diablo, a quien hace huir y el martillo que lo aplasta. Es la santificación del alma. Impresionante, dice San Luis. El rosario es la santificación del alma. La alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento. El gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. Bellísimos títulos. Es que es difícil realmente expresar de otra manera la grandeza del rosario. Santificación del alma, alegría de los ángeles, melodía de los predestinados, cántico del Nuevo Testamento, gozo de la Santísima Virgen, gloria de la Santísima Trinidad. El ave María es un rocío celestial que hace fecunda al alma, es un tacto y amoroso beso que damos a María, es una rosa encarnada que le presentamos, es una perla preciosa que le ofrecemos, es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos. Por eso el, el esclavo de Jesús en María todos los días reza el rosario, los cinco misterios. Porque en esta oración el, el, el esclavo de María haya su contento, su alegría, su fuerza, su paz, su valentía, su protección, su consuelo. Por eso sin el rosario no podemos, no podemos seguir en, por este camino que nos lleva al cielo. Un día puede ser que nos olvidemos, otro día puede ser que estemos muy ocupados. Pero yo necesito del rosario. Necesito de esta oración, todos los días rezarla. Y alguno dirá, el rosario es simplemente una repetición. Somos como los loros, estamos repitiendo cosas sin sentido. Y no es así. Porque el que sabe de amores y el que está verdaderamente enamorado, le repite a su amado miles y millones de veces que le ama. Una y otra vez. Por eso cada Ave María es una rosa que le ofrecemos a nuestra Madre. Por eso el rosario es la oración. Que nos ayuda a amar a la Virgen totalmente. Porque una y otra vez, una y otra vez, le decimos que la amamos. Para el gran Papa del milenio, San Juan Pablo II, el rosario era la oración preferida, su oración predilecta. Y como podemos ver en muchísimas de sus fotografías, Juan Pablo II solía rezar el rosario asiduamente. Y terminamos con una anécdota, una anécdota de los pastorcitos de Fátima. Sabemos muy bien que la Virgen se aparece en Fátima y ella pide claramente que se rece el rosario todos los días. Y le dice a ellos, pastorcitos, niños pequeños, le dice, reza en el rosario todos los días. Y quiero leer un, un, un párrafo nada más, un párrafo de las memorias de, de Sor Lucía, la vidente más grande. Y dice: Ella narra el, el, la primera aparición que, que de, la, de la Santísima Virgen a ellos, y dice: Entonces nuestra Señora nos dijo. En ese primer encuentro con María Santísima. No tengáis miedo, no os voy a hacer daño. ¿De dónde es usted? Le pregunté, ¿eh? cuenta Lucía. Soy del cielo, le dice la Virgen. ¿Y qué es lo que usted quiere? Vengo a pediros que vengáis aquí seis meses seguidos. El, 13, el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Mientras oí estas palabras, el pensamiento de que estaba hablando con una persona venida del cielo me animó a preguntarle si también a mí me sería concedida la dicha de ir, a, de ir al cielo. Y Lucía le pregunta a María Santísima, ¿iré yo al cielo? Y ella le responde, sí, irás. Y ella le dice, ¿y Jacinta? Sí, Jacinta también. Y por último, ¿y Francisco? Francisco también, pero tiene que rezar muchos rosarios. Pero tiene que rezar muchos rosarios. Francisco tenía apenas ocho años. La Virgen le dijo: irá al cielo, pero tiene que rezar muchos rosarios. ¿Qué será entonces de nosotros? ¿Queremos ir al cielo? ¿Queremos ser.? Hijos devotos de María Santísima, fieles y esclavos de amor, hay que rezar el rosario todos los días. Dios nos bendiga. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.